mañana, Argemiro inicia su día con una taza de café en compañía de su esposa. Sale desde las 7 de la mañana de su casa para iniciar la jornada laboral como lotero. Trabajo digno que fue heredado y aún hace parte de su familia. Nosotros vinimos, o sea, de una familia de loteros. Mi papá o padrastro fue vendedor de lotería. Él le fue muy bien y fue un mayorista. Entonces uno le queda eso, el pajarito en la sangre, ¿cierto? De seguir trabajando. Desde entonces, pues yo vendo lotería. Dentro de su época de infancia recuerda cuando pasaba por los diferentes restaurantes de Neiva y el antiguo aeropuerto, donde gentilmente los propietarios le admitían vender lotería. De este modo, desde muy pequeño logró ser independiente. Desde los 10 años empecé a vender lotería. Empecé a trabajar con un señor que se llamaba Alberto Vidal Castillo, un señor que tenía la agencia de Neiva del Huila, Alberto Vidal Castillo. Luego pasé a trabajar con don Hernán Bedoya cuando vino con Promociones del Sur. Durante el tiempo, la venta de la Lotería del Huila le permitió además brindar estudio y sacar adelante a sus hijos. Junto a la lotería, conseguimos la casa, criamos nuestros hijos, la enfermedad de mi hija, y ahí estamos hasta ahora con este apartamentico que también nos ayudó con la lotería. La multitud y ruido del centro de Neiva lo acompañan el tiempo que debe permanecer en su punto de venta frente a la gobernación del Huila y donde gana el sustento deseando suerte a su clientela. Pues yo comencé a vender lotería en 1983 y de ahí me quedé con la lotería porque de ahí nos distinguimos con él, tuvimos nuestros hijos, 4 hijos tenemos y ellos también fueron loteros, pero crecieron y se independizaron ya por otro lado. Y quedamos nosotros los dos ya vendiendo lotería. Argemiro infla su dummy y acomoda una mesa de madera que es su escritorio. Empieza a ubicar la colección de billetes de lotería para los transeúntes o clientes fieles que se animen a comprar y llevarse un poco de suerte. Eso es conectar los dummies, armarlos, sacar todo, organizar la lotería, pedir datos de la noche anterior y de los días anteriores si no tengo, para dedicarme a vender de lleno, todo el día. Muy chévere, se distrae uno mucho atendiendo a la gente. Lo que más le gusta es que la gente se vaya contenta cuando encuentre el número que buscan, que se vayan satisfechos con la atención de uno. Una de las anécdotas más importantes para Argemiro fue la venta del premio mayor que le permitió conseguir un anhelado sueño. Con el premio mayor que le habían 2 pedacitos y llegó otro señor y mi hija también pues, nos ayudó a vender lotería. Y le dijo, el señor dijo, deme los datos de la lotería del Huila. Sacó el 1348, los 2 pedacitos. Mi hija le dijo, se lo ganó. Y ese señor salió, se enloqueció y no nos dio nada. Le dijo, usted se ganó la lotería, le dijo la niña. Y pues ese señor se asustó mucho y no lo volvimos a ver. Sin embargo, durante el confinamiento generado por la pandemia, Argemiro y su esposa se vieron limitados, por lo que no podían salir a trabajar y tener un sustento debido a la suspensión de los juegos de suerte y azar, que además incluía las loterías. A raíz de que nos encerraron aquí desde el 27 de marzo, me parece, duramos casi 72 días, conté yo en el calendario, que no podíamos salir a trabajar ni nada. Pero pues nadie, ¿no? En ese entonces no era ninguno, pero pues a nosotros nos afectó bastante por lo que nos pasaron a la recogida sin ninguna ayuda, digamos, del gobierno. No obstante, su esposa e hijo se reinventaron y decidieron preparar empanadas para vender a vecinos y amigos mientras Argemiro podría retomar sus actividades como lotero. Pues estábamos nosotros aquí y como uno vive el día vendiendo lotería y sin vender lotería estábamos manos cruzados con los nietos acá. Yo le dije, pues pongámonos a vender empanadas para hacernos conocer para el chocolate y el pan. Y mira que salimos a vender lotería y empanadas y nos fue bien. Comenzamos con 50, después con 80, 100 y ahí quedamos, nos quedó gustando la venta de empanadas también. Y ahí yo vendo empanadas por la mañana y en la tarde voy y salgo una lotería. Mi mujer pues es muy camelladora también, que ella también vende lotería, se inventó una fábrica de empanadas y empezamos a vender empanadas en un tarrito, mirenlo, ahí está ese tarrito morado. Ahí empezamos, entonces maniada porque la policía no dejaba tampoco, nos recogía, o sea no podíamos salir a la calle. Y en ese tarrito entonces, en la puerta de una carnicería empezamos a vender y pues el negocio se creció y lo tenemos. Toda la familia ha crecido vendiendo Lotería del Huila y se apoyan constantemente.
La esposa y sus hijos también conocen del negocio y la clientela. Pues cuando él, por ejemplo, le ha estado hospitalizado como 3 veces, para el tiempo del trasplante yo era la que salía a trabajar y respondía porque él duró como más de 1 mes que no podía. Y yo la que trabajaba ahí para responderle en la casa. Y pues él estuvo otro problema que tuvo y también estuvo hospitalizado. Y ahorita con el COVID, pues yo también la que salía a trabajar. Y ahí nos vendíamos, yo no me valo por eso. Yo como ya desde pequeña yo vendo lotería y saco. Lo que me queda un poquito grande es la sacada de inflar el dummies, pero entonces yo busco quien me ayude y ahí hacemos. Pero yo trabajo normal, gracias a Dios. Es así como la compra de la Lotería del Huila beneficia a muchos loteros que se encuentran en todo el departamento y sobre todo aportando recursos a la salud del Huila.